Porque se ve dos veces a Beatriz Eugenia Jaramillo con la Torre de Pisa detrás. ¿Será que Es está posible que esté conectada patrocinado? las dos cosas? Pero Beatriz es Gutiérrez, ¿cierto? Se me olvidó el nombre. Compañero de Hernán, de Hernán Botero, los del año pasado de 50 años, ¿cierto? No nos oye. Bueno, yo creo que podemos ir arrancando en atención a los Claro cumplidos. que sí, Clara. Entonces arranquemos. Bueno, estamos esta tarde aquí con esta reunión como parte de las actividades virtuales que venimos desarrollando desde hace San Ignacio, desde el mes de abril, cuando empezó el aislamiento preventivo. Y hoy vamos a tener una actividad muy especial porque se trata de un panel que nosotros desde Asia lo hemos catalogado como conectados por la educación. En todas las actividades anteriores, en las 33 que llevamos, si no estoy mal, hemos tenido un conferencista que generalmente ha sido ignaciano, que ha tenido una experiencia para contar, un hobby para compartirnos o unas destrezas, conocimientos, pero hoy lo que queremos es tener una experiencia más vivencial. Y esto a través de una realidad que nos toca a todos y que nos compromete como con la sociedad y con esta responsabilidad social que tenemos como ignacianos, como hacia San Ignacio, con las instituciones educativas que la asociación ha apoyado desde hace más de 50 años. Por eso digo yo que es un poquito distinta a las anteriores. Hoy nos acompañan entonces tres personas que hacen parte de las instituciones educativas que ha apoyado la asociación desde hace más de 50 años, como les decía. Y estará también esta tarde participando Lina Marcela Ruiz. Como todos ustedes la conocen, Lina lleva alrededor de 20 años vinculada con la asociación y ha sido quien durante estas 2 décadas ha promovido el programa Plan Futuro, conoce las obras educativas y sobre todo ha sido egresada de una de ellas. Entonces yo le doy la palabra a Carol para que nos indique quiénes estarán esta tarde con nosotros, para que presente entonces a los expositores. Yo le doy las gracias de manera muy especial a Julián, Hernán y Astrid. Ya Carol nos los va a presentar y entonces arrancamos. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Por supuesto, muchas gracias, Clara. Antes de empezar con la presentación de los invitados, les recordamos que esta charla es grabada para nuestro registro y para quienes quieran acceder luego a verla a través de nuestro canal de YouTube, Comunicaciones hacia San Ignacio. Quienes nos acompañan hoy son Hernán Díaz Benjumea, rector de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal, ubicada en el barrio Toscana. Cuando uno llega en el metro a la estación Acevedo y se baja, justo ahí al lado queda esta institución educativa tan bonita, muy colorida y llena de un calor impresionante y de una fortaleza como institución muy grande. Y nos acompaña también Astrid Castro, docente de tiempo completo en el área de educación religiosa de Asia Ignaciana, que es la institución educativa que lleva o llevó por algún tiempo nuestro nombre cuando nos llamamos también Asia Ignaciana debido al legado tan importante que para nosotros tenía y para ahí tiene esa institución para nosotros en la asociación. Se encuentra ubicada en el barrio Playón de los Comuneros y ella nos acompaña hoy para hablarnos de la experiencia en este tiempo del COVID con la conectividad para los estudiantes de la institución. Y Julián Valencia, que es exalumno de la institución, fue exalumno de Astrid, como lo pueden ver en el chat de comentarios, se han reencontrado a través de este espacio, y es becario de la asociación como estudiante de administración de empresas de la Universidad CES. Ahora sí, a cada uno le vamos a brindar un espacio de 15 minutos durante los cuales nos van a hablar de cómo está la situación en sus colegios, de qué ha pasado en este tiempo. Ya han pasado 6 meses, ya empieza una reapertura económica,
pero los niños obviamente todavía están corriendo mucho riesgo si vuelven a las instituciones educativas. El ministerio aún no dice nada, no nos habla de la alternancia y de la posibilidad de volver o retornar, entonces ellos nos van a comentar qué está pasando y cómo les podemos ayudar. Para esto nos acompañará finalmente Lina Marcela Ruiz, nuestra coordinadora de Plan Futuro, con más de 19 años de experiencia acá en la asociación, manejando este programa y manejando las comunidades. Ahora sí, Clara, les doy el espacio a ustedes para empezar. Finalmente tendremos un tiempo de preguntas y respuestas, las cuales voy a moderar, y les pido el favor a las personas que están acá en la charla, que si tienen alguna pregunta para un invitado en especial, al momento de escribirla en el cajón de comentarios, nos indiquen para quién es, para de una vez dirigirla a la persona. Hernán, entonces te doy paso para que tú nos cuentes en 15 minutos, por favor, cómo ha estado la situación de la institución educativa Presbítero Antonio José Bernal en este tiempo. Bueno, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto, Hernán. Bueno, un cordial saludo a todas las personas que están acá en la reunión. Parto siempre por agradecer su compañía. Ya cumplí 13 años, he sido el único rector de la institución desde que ya se llama Presbítero Antonio Bernal, que rinde homenaje al padre Bernal. Por lo tanto, cualquier cosa que quieran preguntar, con el mayor de los gustos, porque creo que pocas personas podrían conocer un poco más de toda la secuencia. Bueno, esta situación lo que ha hecho es desnudar un poco algo que ya se sabe desde hace tiempo, y es la situación de desigualdad tan grande que hay en la ciudad y que se refleja en los colegios. Ustedes saben que la institución fue construida para abordar o intervenir una zona de habitual abandono del Estado. Y ante el abandono del Estado, recuerden que el padre Bernal era quien hacía trabajo solidario en esta zona. Pero el proyecto estratégico de ciudad que representa el colegio siempre se vendió como para intervenir una zona de habitual abandono del Estado. Entonces, se hace una gran infraestructura que no se termina. Y esa infraestructura tampoco se planeó muy bien para las necesidades de la zona. Y voy a referir esas dos cosas porque hoy, en el término de decidir si hay una posibilidad de alternancia o no, eso cobra mucha importancia. Entonces, solamente dos detalles para que sepan de la institución. Aunque usted encuentre una estructura moderna y más llamativa y mejor que casi todos los colegios que hay en Medellín, hay unos pequeños detalles que son importantes que sepan. El primero es que según la Secretaría de Salud, el colegio no tiene la relación de baños, lavamanos, en proporción a la cantidad de estudiantes que maneja. Y eso es un detalle importante porque hasta este momento, después de 5 meses de pandemia, no ha sido posible que la Secretaría de Educación pues trace cuál va a ser la estrategia o la evaluación de ese tema de infraestructura que es carente en el colegio. Con un pequeño detalle, cuando hicieron o pensaron el colegio, tenían unos baños que en gran parte eran para primaria, en la estructura de la nueva. Pero a la hora que la Secretaría de Educación envió a la gente que iba a ampliar en cobertura, prácticamente toda la población es de bachillerato. Quiere decir que hay baños en el colegio, muchos baños en el colegio, que no son apropiados para los niños que atienden. Eso, para pensar un momento de regresar a clase, es un tema importante para que lo sepan. Lo segundo es que anexo a la sede principal está la Escuela Toscana. Y no sé si conocen la Escuela Toscana todos, pero la Escuela Toscana es una escuela tradicional hecha hace muchos años que se privilegiaba siempre hacer número de salones, pero sin espacio de encuentro. Entonces, para que tengan un detalle importante, cuando uno tiene que planear un regreso a clase, nosotros desde hace 13 años en la Escuela Toscana la utilizamos pico y placa. Imagínense en eso. ¿Qué quiere decir pico y placa? Que nos repartimos los niños para poder que tengan unos sitios para rotar en el descanso. Unos van a la biblioteca, hacemos actividades en biblioteca, otros en espacio de que ustedes mismos nos ayudaron a dotar, que es el espacio para trabajo de cuerpo, el trabajo de artes. Y entonces lo repartimos porque la escuela es llena de muchachitos. Es decir, no nos da la capacidad del espacio toda la vida
ha sido muy estrecha para la población que atendemos. Y este año en particular la situación estaba más difícil porque hemos ido proyectando que entren todos los niños en jornada única. Y no logramos hacer sino una parte de la jornada única en primaria porque los compromisos de dotación de la Secretaría de Educación no se cumplieron, entonces hubo que patraciarse en primero de primaria en jornada única y empezamos la jornada única de segundo a quinto, pero la escuela a pleno, furor, no cabe un mosquito, llena. Entonces, de alguna manera la pandemia nos resolvió un tema que nos preocupaba y era que había un poco de estrés por la cantidad de niños en un espacio tan pequeño. Eso, a la hora de pensar una posible alternancia, es un tema que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso, en una encuesta que hicimos hace poco, la mayoría de los papás, cuando se trata de primaria, el 76% no están de acuerdo en volver a clase, ¿cierto? Los que estarían de acuerdo son más los de bachillerato, que son los que utilizan la sede principal, que tiene espacios generosos, ventilados, aunque sus baños no corresponden a la necesidad de acceso al lavado de manos que se debería de tener. Para que sepan esos dos detalles. Nosotros, cuando empezó la pandemia, hicimos una encuesta también, cuando se nos convocó a hacer trabajo virtual o de actividades desde casa, hicimos una primera encuesta, en la cual encontrábamos que unos 1.400 chicos, 1.500 decían que tenían acceso a virtualidad, decían, pero ellos no estaban muy conscientes como de lo que estaban contestando o lo que iba a implicar trabajar en términos de pandemia. Esto hizo que, pasado ya el tiempo, pasado un mes, cayeran en cuenta que no era, ellos habían contestado que sí, porque de pronto en la casa había un celular o había un computador o había alguna señal y llegaba algo, pero a la hora de la realidad resulta que nuestras familias tenemos en los barrios, en una sola familia, 2, 3, 4, hasta 5 chicos que estudian en el colegio y que son de una sola familia, ¿cierto? Y eso hace que la realidad se dio en que no tenían ya acceso, habían dicho que sí, pero a la hora de la realidad no podían acceder porque habían dicho que había un celular, pero el celular era el papá o la mamá, y mientras los primeros meses de pandemia que los papás estaban en la casa, de alguna manera se rotaban en los horarios, por la noche, etcétera, pero una vez la gente empezó a regresar a trabajar, entonces para poder conectarse algunos, ya los datos los tiene ese papá o la mamá y se va de la casa, entonces es un poco complicado, no tienen mucho acceso. Quiere decir que cuando creamos la alternativa de mandar talleres, nosotros repartimos cada mes alrededor de 450, 500 talleres físicos de gente que ha solicitado talleres físicos, ¿cierto? Los entregamos normalmente hacemos entrega cada mes a la par de que hacemos entrega del paquete de alimentos. El paquete de alimentos, yo creo que eso les da una idea del nivel de pobreza que hay en la zona. El colegio en este momento está funcionando con, a principio de la pandemia teníamos 1.780 estudiantes y les llegaba un pequeño, muy pequeño paquete de alimentos a 1.278 personas. Es decir, más de 2/3 partes del colegio realmente su condición económica y acceso a alimentos es muy pobre. Realmente la mayoría de la población de nosotros trabaja en la informalidad, en casas de familia, en el rebusque, entonces realmente hay una gran dificultad. Lo otro de lo difícil de este cuento era que no existía una plataforma unificada, como hacen muchos colegios privados que tienen una plataforma en la cual pueden acceder a comunicarse con sus estudiantes. Y desde antes de la pandemia, pues no era muy complicado tener algunos eventos porque ya manejan ciertas plataformas que ahora se han disparado y todo nos ha tocado aprender, ¿cierto? En estos términos, no existía un Microsoft Teams, es decir, se hacían cosas con Classroom, etcétera. Como a los 15 días de la pandemia, la Secretaría de Educación
nos dotó a los profesores de un correo edu.co y nos dio acceso a Microsoft Teams, de manera que nosotros rápidamente sí organizamos todo el colegio para nuestras reuniones, etcétera. Y la Secretaría de Educación se limitó a generar correos y nos dio la posibilidad de conectar a los chicos, pero si eran de media técnica. Entonces, para 10 y 11. El resto de los chicos no les generó un correo que les permitía acceder a todas las cosas, a las posibilidades de Microsoft Teams. Entonces, nosotros utilizamos los correos, llegan con invitados, etcétera, pero entonces hemos buscado otro tipo de plataformas, Meet, bueno, etcétera. Pero en la medida que fue avanzando el tiempo y no encontrábamos que los chicos que habían manifestado que tenían cómo encontrarse, buscamos, los tocábamos, los llamábamos, y entonces los maestros de su bolsillo son los que han sostenido la comunicación con los estudiantes, porque gran parte de ellos, especialmente, bueno, casi todos, pero en primaria es mucho más sentido, las conversaciones y el acompañamiento se hace a través de WhatsApp, ¿cierto? Es el WhatsApp el que permite una comunicación más fluida, porque de alguna manera los padres tienen un teléfono y ese teléfono, el WhatsApp, operan con mayor facilidad. Entonces el WhatsApp termina siendo como el apoyo principal. Luego, toda la escuela primaria, toda la primaria, se puso de acuerdo y organizó un Facebook. Y por medio de Facebook Live se hace acompañamiento todos los días a los estudiantes. Hay actividades incluso de horas extras y extracurriculares que se hacen con Facebook Live, y se coordinan acciones con el INDER también para tener otras acciones que se hacen por Facebook Live. Tanto en transición como desde segundo a primero se privilegia el Facebook para que la gente acceda. Entonces, hemos tocado todas las puertas posibles para tener a los chicos conectados, pero hay una realidad, y es que en este momento, por ejemplo, tenemos alrededor de 59 desertores. Para nosotros, un desertor en este caso son chicos que en más de 10 semanas no han vuelto a aparecer, ni se han conectado, ni han entregado trabajos, no los hemos podido encontrar. Entorno Protector ha puesto a los psicólogos de los colegios en algunos momentos ni siquiera como hacer acompañamiento, sino a ponerse a llamar a las casas a ver si encuentran a estos chicos, y es bastante difícil. Si de pronto alguno vuelve que estaba perdido, se da por una cosa muy, muy particular, porque van a la hora de reclamar un paquete de alimentos, quieren llegar y en ese momento nos dan, pero es que usted ya no ha vuelto al colegio. Y entonces ahí entran en la alarma, no, yo sí estoy, pero no ha estado entregando, ni trabajando, ni haciendo nada. Y lo que es habitual es que la gente manifieste que no tiene cómo conectarse. Yo hice unas reuniones grado por grado, me gasté más de una semana reuniéndome con los padres de familia, grado con grado, para tratar de tener mayor cercanía con todos. Y en una de esas reuniones una abuelita me dijo, vea, es que en mi casa eran 4 o 5 niños. Uno en tercer, dos de tercero, uno de quinto, uno en séptimo y una niña de 11. Y en la casa hay un celular que tiene la mamá y se lo lleva para el trabajo, y hay otro celular que tiene la niña de 11. Muy malito, me dijo. Entonces yo al otro día lo llamé y yo les llevé un celular que yo tenía, me reuní con la abuela, y la abuela decía, es que son 4 o 5 niños. Entonces yo le entregué el celular a la niña de 11, se lo encargué. La niña de 11 tenía un celular absolutamente destrozado, mejor dicho, eso es uno de los, un espadrapo, y era una familia con 4 y 5 niños en el colegio. Yo hablé con cada profesor, y eran niños responsables, muy juiciosos, y que habían tratado, a pesar de que tenían un solo celular para conectarse o tenían que rotarse para ello, cumplían con sus cosas en medio de la dificultad, porque la abuela lo único que pedía que era que tuviéramos paciencia, que ellos iban entregando cuando pudieran. Y cuando pudieran es porque ellos le pagaban, en la señora del tercer piso le pagaban para poder acceder a internet. Entonces, ya que el otro tío estaba trabajando, entonces iban a pagar como 15 mil pesos mensuales de internet y le pagan a la señora del tercer piso. Dentro de todas esas cosas, las anécdotas pueden ser muchas. Hay una imagen en particular de un niño de séptimo que le daban salida o le daban conectividad de unos vecinos, y para coger
la señal, hay una foto que es un chico del colegio metido bajo un puente tratando de coger conectividad. En el primer ejercicio de las primeras guías que se hicieron, la profesora Karen Osorio de Telecomunicaciones le dio por hacer un rastreo de dónde están ubicadas en Medellín las señales gratuitas de Internet, ¿cierto? Todas las señales gratuitas de Internet de Medellín están del estadio hacia el poblado, porque son para las turistas, para los turistas. En el norte de la ciudad no había ningún sitio donde los chicos pudieran acceder a Internet gratuito. Yo cogí eso y hace 5 meses se lo envié a la Secretaría de Educación. Yo le dije, mire, mire estas cosas que pasan y necesitamos conectarnos. Bueno, hasta ahora la Secretaría de Educación no ha ofrecido ninguna solución más que hacer una donatón que ustedes conocen, creo, que ha hecho una propaganda para recoger equipos. Nos pidió, sin mucha orientación, nos pidió a los rectores que hiciéramos un balance de quienes necesitaban acceso en el colegio con falta de equipos realmente para conectarse. Podemos estar en los 400 o 500 estudiantes. Hicimos una selección de lo mínimo, que podíamos pensar que necesitaban acceso a equipos. Y hicimos un listado de 92 chicos que pasamos a la Secretaría de Educación. Dentro de esos, yo tengo plena conciencia que entregaron 2. Luego me llamaron la posibilidad de que iban a ayudar a un chico y que iban a ayudar porque habían escuchado un caso muy especial donde inclusive la mamá del chico, pues, parece que se dedicaba a la prostitución y eso había llamado mucho la Secretaría, en la Secretaría de Educación la atención, entonces que le iban a colaborar. Pero, por ejemplo, a un señor que recibió uno de esos equipos, una de esas familias que recibió los equipos, el equipo ha servido de máquina de escribir en la casa porque no tienen cómo conectarse, no tienen acceso a internet. Entonces, ese ha sido como el tema. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? El gobierno giró unos dineros, al colegio le giraron unos dineros para la atención de la pandemia. Nosotros, con esos dineros, el colegio lo que hizo fue comprar mucha tinta, mucho papel para reproducir todas las guías que fueran necesarias. No hemos gastado, tenemos una importante dotación de papel y tinta para reproducir todo lo que sea necesario. Y también hemos comprado todos los elementos de bioseguridad que lleguemos a necesitar. Ya en el colegio, pues hay jabón, hay antibacterial, estamos empezando a poner señalética. Todas esas cosas que podemos, las hemos ido organizando por si se llega a dar un momento de alternancia. Pero a esa posible alternancia también les cuento que el 33% de los maestros no podrían volver porque tenemos algún tipo de preexistencia, ¿cierto? Entonces, eso se volvería un tema bastante complejo de manejar a nivel institucional. Y dentro de esos chicos también tenemos 120 chicos también con preexistencias o con enfermedades, es decir, aproximadamente el 7% de los chicos tienen dificultades de salud y que tampoco deberían de volver al colegio, unos 120, es una cantidad importante. Y recuerden que nosotros, como somos un colegio que atiende con pertinencia, no hacemos selección de personal, sino que al que requiere el servicio educativo lo acogemos de la mejor manera, por eso no hablamos de inclusión, sino de pertinencia. Nosotros manejamos más de 120 chicos que tienen necesidades educativas especiales. Y eso es otro paseo de olla, porque acompañar a los chicos con estas dificultades ha sido una tarea ardua para la maestra de apoyo, para la psicóloga, aunque nosotros tenemos precisamente un grupo de inclusión que ha hecho mucho trabajo con los demás maestros, pero no deja de ser difícil porque son chicos que requieren realmente mucho acompañamiento cercano y son chicos que le pueden sacar la piedra muy fácilmente a sus padres y su frustración puede terminar en castigo con facilidad. No, nosotros siempre hemos considerado como una estrategia muy importante para nosotros que los maestros sean los referentes para los muchachos. Nosotros pensamos en construir lo que hemos venido haciendo a partir de que los muchachos vean otras alternativas posibles y eso es un profesor con una condición ético-política importante. Y ahí es donde se arraiga nuestra esperanza en que los chicos quieran construir futuros distintos. Realmente
Les cuento que, porque es algo que ustedes también han ayudado mucho, recuerden que la modalidad de música, por ejemplo, está muy fuerte en el colegio. Entonces, el más preocupado en este caso soy yo, porque hay computadores, pianos, saxofones, todo está muchas cosas están repartidas en las casas de los muchachos, deben de estar que enloquecen a los papás, pero bueno, guardadas en el colegio no van a servir, y esos pianos en las casas de los muchachos que se conectan con la maestra de música, pues vienen avanzando en su trabajo. Entonces, ahí está mi gran preocupación, porque eso está en cartera mía, y eso es muy fácil decir, no presten, pero presten cuando la responsabilidad del otro es supremamente sencillo. Entonces, bueno, ahí les cuento un panorama más o menos, y estoy atento más bien a contestar preguntas, cosas que quisieran saber en particular. Muchas gracias. Muchísimas gracias por contarnos y por abrirnos como la mente y la perspectiva con ese panorama que nos cuentas desde todos los frentes, o sea, no es solamente el estudiante, sino el docente, el maestro, perdón, el que está siendo afectado en este momento. Tengo en mi lista de contactos muchos maestros de colegio y veo constantemente las publicaciones en los estados de que evitemos la alternancia, de que los niños también merecen ser tenidos en cuenta y procurar su salud y su bienestar. Entonces, esperemos, Hernán, unos 15 minutitos más. Te voy a pedir el favor de que apagues el micrófono y la cámara, y ya le vamos a dar entonces paso a Astrid Castro, docente de tiempo completo de educación religiosa, que además sé por experiencia y por lo que he visto, es una gran acompañante de los estudiantes en esta institución educativa. Te damos paso, Astrid, tienes 15 minutos para contarnos cómo está ACE Ignaciana en este aspecto. Muchas gracias, Carol. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, señora, si quieres enciende la cámara que está apagada en este momento. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer a ACE San Ignacio por esta invitación tan especial, por acompañar la vida institucional de ACE Ignaciana a través de tantos proyectos sociales donde nuestros niños se han beneficiado año tras año. Aprovecho también la oportunidad para darle las gracias a Fundación Loyola, quien hace presencia permanentemente colaborándonos con toda la parte locativa y también apoyando proyectos sociales. Un saludo especial para todos los de Fundación Loyola también. Como saben, el objetivo de este encuentro es contar un poco, digamos, la situación de conectividad que viven nuestros estudiantes en esta época de pandemia. Nosotros en enero recibimos 2.056 estudiantes matriculados y con todo el impulso y con toda la alegría los recibimos los dos primeros meses para trabajar arduamente con ellos. Esos 2.056 estudiantes están ubicados en cuatro sedes. La sede principal es el bachillerato con 774 estudiantes. Luego tenemos ACE Primaria con 613, luego ACE Frontera con 606 y Preescolar El Playón con 63 estudiantes. Desafortunadamente, en el mes de marzo, específicamente el 16, los estudiantes y todos nosotros fuimos sorprendidos por esta pandemia, y los primeros perjudicados fueron ellos, porque inmediatamente los mandamos a la casa con vacaciones adelantadas y unas vacaciones también muy, muy curiosas, porque eran encerraditos todo el tiempo. En esa semana nosotros trabajamos institucionalmente y con la base de datos que tenemos en la matrícula empezamos a hacer grupos de WhatsApp. Los niños por sí solo no saben dar cuenta de si tienen conectividad o no tienen conectividad. Si hay un celular, ellos dicen que sí, pero esa no es la realidad. Entonces, tomamos toda la base de datos de la matrícula y empezamos a hacer cada profesor, hicimos
el grupo de WhatsApp con los padres de familia y con el estudiante. Si era el mismo celular, pues el mismo celular, pero teníamos un grupo de WhatsApp. Cuando ellos regresaron el 20 de abril, ya de sus vacaciones tan particulares, nosotros los contactamos, nos hacían falta muchos porque en la base de datos de la matrícula, por supuesto, muchos no tienen número celular, ni siquiera fijo. Entonces, mandamos al colegio, habían dos secretarias, iban dos veces a la semana, y mandamos toda la información. Subimos a la página web nuestros teléfonos, nuestros contactos personales, para que las mamás nos contactaran. Por supuesto, quien no tenía acceso a la página web, entonces lo podía leer en las carteleras que colocamos en cada sede. Y en cada sede estaban nuestros nombres, el área, la asignatura y cada uno de nuestros teléfonos. Logramos entonces contactar casi al 90% de la población. Un 10% no sabíamos nada de ellos, pero tenemos la fortuna de que entre sí hay mucha familia, hay muchos vecinos, primos, sobrinos. Entonces mandábamos razones y les decíamos que íbamos a hacer guías físicas para que la fueran a buscar el Asia Ignaciana los días en que iba la secretaria. Cuando las secretarias iban, los estudiantes también bajaban pues sus familias y recogían las guías, las hacían en su casa, luego las bajaban al colegio y la secretaria las escaneaba y luego nos las mandaban a nuestros correos electrónicos. Así estábamos trabajando relativamente bien. Después empezamos a notar que los estudiantes ya no se conectaban, era intermitente la conexión. Empezamos a indagar y nos dimos cuenta que muchos trabajaban con datos y los datos no les alcanzaban. Ellos recargaban 1,000 pesos, 5,000 pesos, los que más podían, y no les aguantaba para 6 horas de clase, porque nosotros disminuimos, digamos, la intensidad de las horas, pero dictamos las 6 horas de clase. Entonces, esos datos no les alcanzaban. Luego nos reunimos en cada una de las sedes, bachillerato en casa, primaria en casa, y empezamos a padrinar estudiantes que en realidad veíamos que se desconectaban y que eran intermitentes porque no tenían suficientes datos. Al principio como que iba funcionando la cuestión, pero después otra vez era intermitente. Empezamos a mirar qué era lo que pasaba y nos dimos cuenta que sus familias empezaron a quedar sin trabajo. La mayoría de padres de familia de nuestros estudiantes tienen trabajos informales en toda la principal del Playón, en Acevedo, en El Hueco, en El Centro. Todos esos sitios eran pues visitados por los padres de familia con sus cositas para vender. Cuando esto se puso tan complicado y esta pandemia a todos nos encerró, pues el trabajo también cesó en ellos. Ya los estudiantes no se conectaban porque tenían dolor de cabeza, porque tenían mareos, algunos amanecían vomitando, y ya los papás nos decían, es que no, pues no estamos comiendo como deberíamos, los niños no se están alimentando bien y tenemos ese problema. Entonces nos reunimos otra vez por sedes, y dijimos, ¿de qué nos vale que el estudiante esté conectado, pues los que estamos apadrinando datos a ellos, de qué nos sirve que estén conectados si tienen hambre? ¿Por qué no cambiamos un poquito la razón y colaboramos para mercados? Entonces, en el barrio hay una exalumna que administra un negocio de puros víveres, pues sí. Soy muy amiga de ella, me contacté con ella y le dije que si podíamos mandar familias allá, ellos les organizaban mercados. Entonces ya los profesores mensualmente dábamos una cuota, recogimos 3,200,000 pesos y empezamos a ayudar así con mercados. Y le decíamos a los niños, no se preocupen, nosotros los esperamos, cuando tengan para recargar se conectan con nosotros. Pero por favor, no se nos pierdan, ustedes se van a conectar hasta donde alcancen, que ya todos los profesores, como tenemos el grupo de bachillerato en casa, nos comunicamos y sabemos que usted está, digamos, activo, pero que no le alcanzan los datos.
Y entonces, pues así lo hicimos, porque la idea, la prioridad, el deseo, la esperanza es que no se nos fueran los estudiantes. O sea, para nosotros era una preocupación que un niño dejara de asistir, dejara de conectarse virtualmente. Esa era nuestra preocupación. Y entonces, pues en esas estamos, tratando de que los estudiantes cuando puedan, pero esto ha generado una preocupación adicional para nosotros educadores, porque tenemos un grupo de robótica y este grupo de robótica era conformado por los estudiantes más pilos del Asia. Y resulta que como no se podían conectar toda la mañana, entonces pues los trabajos cada vez eran, digamos, un poquito más, yo no quiero utilizar la palabra, más mediocres, no eran tan buenos como antes, pues. Y empezamos a conversar con ellos y ellos nos dijeron, pues nos cuesta mucho, pero es que como no nos alcanzan los datos, no podemos entregar los trabajos completos, sin embargo, vea, yo puedo entregar esto. Y de alguna manera u otra tratábamos de que los estudiantes siempre permanecieran, pero nos costaba porque el Asia Ignaciana en el sector ha sido un colegio muy apetecido por la gente. Nosotros tenemos estudiantes de Santa Rita, que ya pertenece a Bello, Pablo VI, Zamora, Playón, Popular 1 y Popular 2. Y allá, en algunos sitios, por ejemplo, Santa Rita y Popular 1, la conexión es malísima. Y muchos niños de robótica viven por allá. Entonces, yo decía, Dios mío, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esos niños no pierdan el impulso y para que sigan siendo buenos estudiantes? Entendiendo que en este tiempo de pandemia nosotros no podemos pedir resultados. O sea, muy triste, pero no podemos pedir resultados en este momento. Con que los estudiantes estén conectados y estén activos, aunque sea algunas horas, nosotros sentimos que los estudiantes están haciendo lo que se puede. Pero si hubiera un poco de ayuda para la conectividad, sería maravilloso. Nosotros en este momento tenemos una población de 1.471 estudiantes que se beneficia del PAE, del Programa de Alimentación Escolar. 1.471, nos quedan 585 estudiantes sin alimentos. ¿Por qué esto así? Porque cuando estábamos en la presencialidad, estos eran los estudiantes que en realidad necesitaban los alimentos. Los otros se podían solventar solos desde su casa porque sus papás trabajaban y toda la cuestión. Ya que empezó la pandemia, ya que se empezaron a apretar pues los ingresos, ya que los papás no podían salir a trabajar, pues entonces todo el mundo necesitó alimentos. Y hemos hecho así, o sea, los profesores tratamos, digamos, de cobijar lo que más se pueda. Sin embargo, esto se está extendiendo demasiado. Ya hay profesores que dicen que también en algunas de sus familias están necesitando, entonces, bueno, se complicó un poco la situación. Yo pienso que con un estudiante, con uno solo, que no asista a las clases virtuales, ya es un dolor, pues, para uno como educador. Pero se hace hasta lo imposible. En este momento, a 7 de septiembre de 2020, nosotros nos han hecho falta solamente 6 estudiantes y no los pudimos rescatar porque una de las mamás se le desarrolló un cáncer y era una niña de 11 y esa niña, pues ella es la que la limpia, ella es la que la asea, la que la lleva a las citas, porque el papá trabaja y entonces apenas son ellos 3, entonces la niña no puede, se estaba desarrollando una depresión, una cosa. Y ya le dijimos que nada, tenía el puesto pues el otro año allá en el Asia y mirábamos pues para que ella continuara. Los otros niños se han ido porque sencillamente no podían seguir pagando la renta en el barrio, entonces se tuvieron que ir al barrio París. Entiendo que ese barrio es un barrio
también donde el internet es demasiado malo, donde hay van esa donde otras familias. Y pues esos seis estudiantes, cada uno tiene, digamos, su problemática definitivamente muy complicada, que no, pues no lo pudimos retener. Pero pues a pesar de que son poquitos, nos duele que ya no estén con nosotros y no queremos que se nos vaya un estudiante más. Esa es como la idea. Quedo atenta, entonces, muchísimas gracias por escucharme y quedo atenta a cualquier inquietud que quieran plantearme. Muchas gracias, Astrid, porque al igual que Hernán, creo que nos pones en una situación de empatía y esperamos que eso sea lo que esté ocurriendo en este momento con las personas que nos acompañan hoy en la charla, y es cómo generamos esa empatía, cómo nos ponemos en el zapato de estas personas, no solamente de los estudiantes, sino de los profes, de los papás, de toda la comunidad que en este momento está necesitando de nuestro apoyo. Te pido el favor, Astrid, que por este tiempo, mientras Julián nos habla su testimonio, pongamos la cámara en silencio para poder escuchar atentamente a Julián Valencia. Julián, puedes abrir tu cámara, por favor, y tu micrófono para contarnos tu experiencia en este tiempo como becario, como estudiante también de nuestras obras educativas. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes para todos. Agradecido con Dios primeramente por la vida que me presta y también muy agradecido con la doctora Clara Marcela, con Asia San Ignacio, por la oportunidad tan grande que me han brindado de poder desarrollarme como persona, de poder salir adelante como persona y como profesional. Soy una de las personas beneficiadas, gracias a Dios y afortunadamente por gracias a San Ignacio, para salir adelante en mi vida personal y profesional. Bueno, pues cuento un poco de mi experiencia. Yo soy egresado de la Institución Educativa Ignaciana, muy afortunado también de haber estado allí, compartí con seres maravillosos, una de ellas la profesora Astrid, y bueno, un colegio que llevo en el corazón, un colegio que marcó mi vida. Este momento estoy terminando mi carrera profesional de administración de empresas en la Universidad CES, gracias al apoyo, a la ayuda que han sido para mí hacia San Ignacio, que me ha brindado la posibilidad de salir adelante. Es un beneficio que tristemente no todo el mundo puede acceder a esto, a la educación superior, no pueden acceder a beneficios tan grandes como el que se me ha brindado a mí. Y doña Clara sabe que soy una de las personas más agradecidas por esto. En toda conversación que puedo tener con ellos, lo primero que digo es gracias, infinitas gracias por el gran favor que me han hecho, que le han hecho a mi familia, que le han hecho a mi vida. Y bueno, nunca dejaré de agradecer. Yo digo que ayudar a los demás, en este caso como se me ha ayudado a mí, es un beneficio súper grande. Es hacerle un bien a otra persona de tal manera que uno se encuentra y se queda sin palabras y no sabe cómo retribuir a todo esto. Bueno, pues estoy terminando mi carrera. Logré acceder a la universidad de la mano de Asia San Ignacio. Y bueno, pues ha sido un apoyo para mi vida, debido a que en mi familia pues nunca ha podido haber los recursos económicos para poder acceder a la educación superior de la manera como lo he hecho hasta el día de hoy. Tengo familiares que me lo dicen, Julián, usted es afortunado del beneficio que usted le dieron, del apoyo que usted le han brindado. Y yo les digo, pues, gracias a Dios que puso en el corazón de Asia San Ignacio poderme ayudar. Llevo todo este tiempo que estaba en la carrera profesional, siempre he dicho, y se lo he dicho a doña Clara, no sé cómo agradecerles por todo esto. Me han brindado el apoyo tanto de una manera moral como de una manera personal, de una manera económica. Y vuelvo y lo digo, nunca sabría cómo retribuirlo. Me han ayudado a salir adelante, como lo dije anteriormente, mi familia no ha podido y sé que no, nunca hubiéramos podido tener los recursos para yo hoy poder decir, estoy a un paso de mi graduación. Estoy a un paso de cumplir uno de mis sueños y una de mis metas que me planteé desde muy pequeño, que era ser un empresario, que era ser
un administrador de empresas y hoy puedo decir que gracias a San Ignacio lo he podido lograr. Que se fijaron en mí, que me dieron la oportunidad, que he sabido responder a eso. Yo digo que apoyar a estos estudiantes que hoy en día quieren salir adelante es importante. Si de mi posibilidad fuera, lo haría sin pensarlo dos veces, dado porque también tengo familiares que son estudiantes de Asia Ignaciana, del colegio del cual me gradué, y que hoy por hoy no tienen la posibilidad de continuar sus estudios, o muchos de otros colegios también tienen que salirse por el hecho de que no tienen la posibilidad de conectarse a una red, de conectarse, sea lo que sea, sea vía WhatsApp, sea vía videollamada, como sea. Y hoy en día, pues, vivimos en una sociedad que tristemente la desigualdad nos cubre. Y en un país donde, por tanta corrupción que hay, pues, los más perjudicados siempre van a ser las personas de bajos recursos. Llegó este tema de la pandemia a nuestras vidas, que nos sorprendió a todos, sorprendió a ricos y a pobres, y como le dije anteriormente, pues siempre el más afectado va a ser la persona de bajos recursos. En este caso le estamos viendo cómo la desigualdad se nota de gran manera, al ver cómo niños, tengo, vuelvo y lo digo, familiares que no pueden acceder a internet, y la opción que toman sus papás es, listo, no siga estudiando, sálgase de estudiar, el otro año miramos qué hacemos. Si nos ponemos a pensar, es un año que ya va corriendo, ya estamos próximos, el tiempo corre mucho, ya estamos próximos a culminar un año, y todo este tiempo entonces el estudiante lo ha perdido prácticamente, porque el otro año tendrá que iniciar desde cero, donde ya se perdió un año, y yo tengo una frase que me acaba en el corazón es, si tú no corres, el reloj te empuja. Y cuando una persona pierde un tiempo tan valioso, un año de estudio, sea un niño, sea un adolescente, ya su vida se va retrasando y sus planes se van postergando. Entonces, estamos llamados a como sociedad, a ya estar con la tecnología, pues como nos ha abarcado, estamos llamados como sociedad a estar pegados a esto, a estar pegados a la virtualidad, a estar pegados a un computador, a un celular, a una tablet, para podernos conectar con X, con Y persona, para poder trabajar, para poder estudiar. Y qué fuera, pues, si yo no hubiera tenido el apoyo, en este caso, hacia San Ignacio, para yo salir adelante. Entonces, muy importante el tema de ayudar a las personas que quieren salir adelante. Como lo decía Astrid, Asia Ignaciana es un colegio muy apetecido en el sector, un colegio que lo buscan demasiado, un colegio que se ha ganado el corazón de las personas por su buena fama, un colegio del cual han salido personas honorables, personas, grandes personas en realidad, y con las cuales muchas he podido compartir. Tengo compañeros que nos hemos egresado de allí, hemos podido salir adelante con los mismos valores que nos han inculcado. Entonces, yo digo que ponernos la mano en el corazón y poder ayudar a un estudiante de estos que quiere salir adelante, que quiere salir adelante por su familia. En estos sectores, como lo decía también el rector del José Antonio Bernal, son personas que viven con 3, 4, hasta 5 hermanos. Y esa persona, ese estudiante, quiere salir adelante por ese papá, por esa mamá, que dentro de lo poco que pueden, se lo dan. Dentro de lo poco que se puede, le dan un poco de su dinero para poder que ese estudiante salga adelante, para que vaya a un colegio antes de esta pandemia, para que fuera a un colegio y pudiera comer algo, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues, tristemente se ve que, como lo decía ahorita, la pandemia nos afectó a todos y he podido ver y he podido evidenciar cómo muchas familias se han podido quedar sin trabajo y han tenido que optar por decirle a su hijo, no me estudie más, no tengo cómo pagar internet, no tengo cómo dejarlo conectar a usted a una red para que pueda hacer sus trabajos, para que pueda salir adelante.
Estoy muy claro que el estudio virtual, como lo dije ahorita, va a ser la prioridad de ahora en adelante para nosotros como seres humanos, para los que se están preparando, sea una carrera profesional, para un colegio, para una escuela, y para los mismos profesores que tienen que pasar de toda una vida enseñando presencialmente a tener que meterse en el cuento la virtualidad. Entonces es algo que nos abarca a todos, es algo que le abarca al profesor, al estudiante y a un padre de familia. Tiene que pensar en lo que hago con mi hijo. Si me llevo mi celular que puede tener acceso a internet, pues lo voy a dejar embalado, entre comillas. Y también si le dejo el celular, yo me quedo descomunicado o tengo que pagarle el internet al vecino para que mi hijo se pueda conectar. Y en esta época, pues no se podría decir, no puedo mandar a mi hijo a una cabina de internet por el tema que estamos atravesando. Pero sí muy importante el tema de poder ayudar a estos jóvenes, a estos niños que son el futuro del mañana, que pueden ayudar hoy o mañana a hacer una mejor sociedad. Y a jóvenes que quisieran también tener la posibilidad de poder hoy o mañana graduarse como un profesional, como una persona y ser alguien en la sociedad, qué bueno poderles ayudar, qué bueno poder decir, cuente conmigo, cuente con mi apoyo para que usted pueda salir adelante como estudiante, como persona y que su familia sea la más beneficiada. Julián, muchísimas, muchísimas gracias por tu aporte, por contarnos tu testimonio. Recuerden que de la par con Julián también hay otros dos becarios por parte de la asociación. Y bueno, voy a darle paso en este momentico a Clara que nos tiene una noticia. Clara, cuéntanos. Ay, es que estaba aquí mirando una cosa que me tiene muy contenta y pues esto no está ni en los libretos ni nada, pero les quería compartir que a la parte que estaban haciendo su intervención Hernán y Astrid, Caro le estaba enviando, este es el punto de partida para lanzar hoy esta campaña, por eso para nosotros era importante contar con Astrid y con Hernán, con Julián también, a los tres un agradecimiento muy especial, para que ustedes conocieran, y qué rico que todos los ignacianos pudieran conocer cuál es la realidad que hoy están viviendo nuestros estudiantes. Entonces, mientras estábamos escuchándolos, Carol aprovechó para mandar y lanzar la campaña, y me acaba de decir que ya una persona hizo su donación. Entonces, estamos muy contentos porque enseguida les vamos a decir de qué se trata, y por eso les digo, esto no estaba pues como dentro de los de lo que estábamos presupuestando para esta reunión, pero sí, la verdad es que estas cosas nos llenan de alegría, Carol. Muchas gracias, Clara. Pues para cumplir entonces con nuestro cronograma y antes de empezar con los comentarios que ya tenemos en nuestra cajita del chat, pues voy a darle paso a Lina Marcela porque ella, pues como les contaba, tiene 19 años de experiencia en la asociación y ha pasado pues por diferentes labores, pero la que más y ha ocupado tiempo ha sido la coordinación del Plan Futuro. Entonces, creo que al igual que Astrid, que Hernán y que Julián, no hay mejor persona para contarnos la importancia de participar en este tipo de proyectos sociales. Hola, ¿cómo están? Gracias, Carol. No, lo único que yo tengo para decirles pues a los que están en esta reunión es que sin duda alguna sabemos que los esfuerzos que hacemos desde ASIA San Ignacio van a ser muy bien recibidos en las dos instituciones porque tenemos líderes excelentes, sabemos que las ayudas van a llegar a las personas que son y que de verdad las familias siempre han sido muy agradecidas. Pues yo he tenido mucho contacto con muchas de las familias, estudiantes, exalumnos de las dos instituciones y de verdad que de todas las personas que han recibido apoyo de ASIA San Ignacio siempre uno siente como que se les nota pues como ese agradecimiento, siempre tienen muy presente que gracias al aporte pues de ASIA San Ignacio, de todos los exalumnos han podido lograr muchas metas en su vida, así como Julián, algunos otros becados, los jóvenes que nos apoyan con el tema musical, son personas que han hecho gracias a la ayuda nuestra su proyecto de vida y yo pienso que esta es la oportunidad pues debido a las situaciones que estamos atravesando,
de darles ese empujoncito a los niños, de que si el tema es pues por una conectividad que es algo para nosotros como tan sencillo y tan común, yo pienso que es momento pues como de dar ese paso y decir si es solamente eso, de alguna manera podemos estar ahí apoyando esa actividad. Lina, muchísimas gracias. Y ahora sí, pues entonces que nos cuente Clara cómo es que podemos apoyar para pasar a ese cajón de comentarios, que yo creo que también muchas de las preguntas que se van a dar ahí en ese cajón de comentarios se pueden responder con lo que Clara nos va a contar en este momento. Por supuesto que sí. A ver, ¿por qué hicimos esto? Porque como les decía, nuestro interés es que nosotros hoy hagamos parte de esta problemática que está viviendo, digamos que el sector educativo público en el país y en Medellín, pero sobre todo con nuestra solidaridad y en las instituciones educativas que apoyamos. Hernán y Astrid nos hacían un recuento de cuáles son en este momento las, pues como las prioridades, y nosotros después de habernos reunido con ellos, vemos que la prioridad en este momento, y como bien nos decía Astrid, es la conectividad. Por eso hoy nosotros estamos lanzando la campaña Conectados por la Educación. Y es que queremos adelantarnos a la Navidad, pero vemos importantísimo que los ignacianos, entre todos, podamos hacer posible que estos jóvenes que nos han dicho esta tarde que no pueden conectarse, que se tienen que ir para un puente muchas veces a buscar conexión, que tienen que esperar a que llegue el papá o la mamá por la noche de trabajar para poder cumplir con sus compromisos, pues que nosotros hagamos posible que 900 jóvenes estudiantes de estas dos instituciones puedan terminar su año escolar. Esta es una campaña que estamos lanzando hoy y que cubre los meses de septiembre, octubre, noviembre, y la parte de diciembre, que nos han comentado también Astrid y Hernán, que tendrán unas semanas en diciembre que tendrán que cumplir con labores académicas. Entonces, la invitación de esta tarde y esta campaña, esta linda campaña Conectados por la Educación, es a que con un aporte de 40,000 pesos, hagamos posible que uno de estos 900 estudiantes pueda terminar su año, que no tengan que dejar su año a medias, que puedan cumplir con sus tareas, que puedan, como lo decía Hernán, tener acceso al Facebook para poder estar en las clases, para que a través del WhatsApp puedan mandar las tareas, los trabajos, puedan recibir las actividades que les mandan los profesores. Entonces, veo que tenemos una responsabilidad muy grande y que también sé que cuando los ignacianos nos hemos propuesto unas metas concretas, como ha sido en los años anteriores, llevar a los niños a los parques recreativos, y nos hemos puesto unas metas de 1,000, hemos siempre superado esta meta. Hoy nuestra solicitud es a que entre todos hagamos posible que estos 900 estudiantes puedan seguir estudiando septiembre, octubre, noviembre y la parte de diciembre que deberán estudiar, que puedan terminar su año, que ninguno se quede porque no fue posible, porque no tuvo cómo conectarse. Nosotros garantizamos por estos 40,000 pesos que cada uno de estos estudiantes pueda, no tenga intermitencia en el servicio. Nosotros ya hemos venido trabajando durante el último mes con una empresa operadora de datos y estudiamos varias opciones y la idea es que a través de ellos podamos hacer esto posible. Entonces, también es un compromiso muy grande que esta tarde yo le pido a los líderes de las promociones que nos acompañan aquí en estas reuniones también para que nos sirvan como líderes que son promocionando esta campaña en sus grupos de compañeros, en sus chats de compañeros. Si tienen alguna información, pues nosotros les estaremos compartiendo la información, pero si tienen alguna pregunta o algo, que nos la direccionen a nosotros, que estaremos durante este tiempo, porque en este momento
creo que es como la campaña bandera que tenemos en estos días que sacar adelante. Yo sé que con la colaboración de los ignacianos, con ese corazón tan solidario y generoso que tienen, podemos hacer posible esto. Sabemos también que es una época que a lo mejor los bolsillos no están tan abonados como en otras épocas, pero sí, estoy segura y estoy segura con mi equipo de trabajo, porque no solamente yo, de esta campaña han hecho parte activa Lina, Carol, Maritza, hemos construido esta campaña, nos hemos enamorado de esta campaña las cuatro, la junta directiva también de ACAC que la está apoyando tiene un decidido apoyo por ella. Entonces, la verdad es que tenemos que sacarla adelante. Por eso esta tarde también queríamos que los asistentes conocieran de primera mano cuál es la realidad, no solamente porque nosotros se la estamos compartiendo en unas piezas promocionales, sino porque de verdad conocer estos testimonios es muy importante, qué está pasando con el estudio de los jóvenes, con la conectividad, cuáles son esas dificultades que tienen, porque desafortunadamente nosotros hemos tenido muchas posibilidades en la vida y, como bien lo decía Julián, muchas veces las personas con menos recursos quizás son las más afectadas. Entonces, esa era mi participación esta tarde, por eso mi intervención era al final de todo esto, recogiendo todos estos testimonios, y por eso me emocioné tanto ahorita que dije las cosas antes de, primero debimos haber lanzado la campaña y después decirlo, pero de verdad que nos ha emocionado porque pues acabábamos de lanzar, ahí Javier Ignacio nos está diciendo que ya le llegó el mensaje, precisamente es eso, es invitando hoy a que podamos hacer posible que entre todos conectemos a estos 900 jóvenes. Carol, no me quiero extender más para que podamos darle paso entonces a las preguntas y a los comentarios, muchas gracias. Bueno, esperemos que las buenas noticias sigan llegando, así como ese también fue un espacio muy especial de reencuentro, como lo vemos en los comentarios del inicio, donde Astrid y Julián pudieron encontrarse de nuevo como maestra y como exalumno de ACE Ignaciana. Tenemos entonces las primeras preguntas aquí en nuestro chat de comentarios. La primera pregunta es de Juan Ramiro San Pedro, nuestro presidente de la Junta Directiva. La pregunta que él hace es sobre cómo se constata desde la dirección, la coordinación o los mismos docentes, cómo constatan que los estudiantes que dicen estar conectados en clase, si estén pendientes de las clases o simplemente están ahí con el micrófono apagado y la cámara apagada, pero no están siendo activos. De pronto Hernán y Astrid nos pueden contar cómo se puede evidenciar esto, ustedes cómo lo han medido. Bueno, yo quisiera, me parece que es una pregunta bastante interesante y quisiera decir que justo esta campaña, digamos, toma relevancia porque hemos visto la necesidad de los estudiantes, el desespero de ellos, la angustia por no poder responder a los trabajos. Muchos de los profesores utilizan distintas plataformas para conectarse y es precisamente porque todos queremos saber en qué está cada uno, los que trabajan con WhatsApp porque los estudiantes no tienen otra digamos otro medio, entonces los llamamos, no solamente es que se conecten y levanten la manita, ahí estoy, sino que en la clase se hacen preguntas aleatorias a los estudiantes y todos deben responder, deben mandar sus respuestas escritas o deben grabar un audio pequeño al final de la clase, los que se trabajan por WhatsApp y los que trabajan por otras plataformas como Meet, Classroom, Zoom, lo hacen también evidente presentándose en la cámara. Esa es como la manera que tenemos para constatar eso. Mi gracias, Astrid. Hernán, de pronto tiene algún comentario que también activó su micrófono. Sí, hay un asunto que es importante explicar y es como, bueno, pues voy a explicar lo que funciona en mi colegio. Hay un texto que llama Capital Profesional de Heidegger y Fula. El principal factor de calidad en la educación es el maestro. Ese es el principal, más que cualquier otro. Entonces yo el colegio lo planeo
pensando los maestros. Cuando uno hace eso, ¿qué es lo que pasa? Ellos se les olvida el tiempo cronómetro y trabajan con el tiempo emocional. En el colegio hoy en día son muy pocos, muy raro que un maestro pida traslado. ¿Por qué pasa eso? Porque ya está, han coordinado las creencias de ellos con las creencias del colegio que sueñan. Eso hace que mis profes sean apasionados. Y cuando son apasionados, pues eso se vuelve una red. ¿Qué pasó con aquel? ¿Qué pasó con el otro? Y además, metodológicamente el colegio funciona con ABP, es decir, aprendizaje basado en proyectos. Y cuando se hace eso, implica unas responsabilidades de equipo. Y eso hace que los mismos muchachos apeen cuando alguien no está cumpliendo con algo o nos informan qué está pasando. Y fuera de eso, como les decía ahora, los psicólogos, el entorno protector, utilizamos otras vías para estar rastreando a la gente cuando no pasa. Y lo otro es que cuando llegan los momentos de entrega de paquetes de alimento, como en el colegio se entregan 1.278 paquetes de alimento y somos 1.700 algo, en ese momento tratamos de coordinar la entrega de paquetes de alimento con la entrega de guías. Entonces llevamos registros de todo y miramos quién nos falta o quién aparece solo para reclamar alimentos. Hay una realidad, a cada clase se conectan en promedio 15 muchachos, póngale, más o menos 15, 20. Y entonces hacemos actividades diversas, actividades sincrónicas y asincrónicas. Y tratamos de ir haciendo, y como los maestros planean juntos, cada grado es un proyecto de grado, planean juntos, entonces son 10 maestros rastreando al mismo tiempo quién hace y quién no hace. Entonces eso garantiza un poco más que se aproveche el tiempo, pero es indudable, no se les olvide, estamos en una economía de guerra, y en una economía de guerra hay familias que están sobreviviendo, que se desconectan. Un ejemplo que dio Astrid ahí es muy importante porque a nosotros nos pasa también. Cuando salen a trabajar algunos papás que han logrado salir a trabajar, ¿a cargo de quién quedan los hermanitos? De la hermana mayor, por ejemplo. Entonces, muchas de nuestras niñas les toca hacer los oficios de la casa, les toca hacer otras cosas, y esa es la realidad, no es otra. Entonces, que ellos puedan buscar alternativas para estudiar, no va a tener el mismo nivel de calidad que se espera, pero ¿cuál es la opción? Renunciar, venirnos abajo, no hacer, ¿no? Hay que tratar de buscar, hacer lo posible para que ellos no pierdan la motivación y engancharse con un colegio. Mi gracias, Hernán. Gracias. Voy a darle paso a Clara, que tiene un comentario para hacernos. Pues es, me parece muy importante que quienes nos acompañan conozcan un poco con detalle qué es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros, como hacia San Ignacio, va a entregar, digamos que como que el caso original, que es que vamos a entregarle a los que necesitan la conectividad, les vamos a entregar una tarjeta, una SIM card de datos para una semana de conexión. Eso corre por cuenta de Asia San Ignacio. Y con esa SIM card, las personas beneficiadas, a quienes se les va a entregar, van a tener una semana de datos, o tienen o una semana de datos o un giga de navegación, lo que primero se gaste. De ahí en adelante es cuando ya necesitamos poderles garantizar después de esta semana los 3 meses y medio o 4 meses que faltan. Para esos 3 y medio o 4 meses que necesitamos es que estamos lanzando esta campaña para que la hagamos posible. Entonces, digamos que la primera semana corre por cuenta de Asia San Ignacio, gracias a una alianza que establecimos con uno de estos operadores. A medida que esas primeras tarjetas que nosotros vamos a entregar se van agotando porque se gastaron la navegación o se cumplió un mes, entonces ya hay que empezar a recargarlas y se recargan mensualmente. Esa es la operación de nuestra campaña. Por eso es que es tan importante, pues, que ustedes también conozcan que Asia San Ignacio también está comprometida, que nosotros hacemos esta primera entrega.
Claro. Con el operador que llevamos, dame un segundito, ya yo te digo esta cosita. Con el operador que se van a entregar estas SIM card, se ha hecho ya un estudio con Astrid y con Hernán de cuáles son las líneas telefónicas, o sea, los teléfonos de los papás o de los acudientes de estos estudiantes que necesitan la conectividad. Ese trabajo ya lo hicimos tanto con Astrid como con Hernán. Entonces, ya nosotros tenemos identificados las líneas que necesitan conexión. Este tema se le entrega al operador y ya previamente estaremos acordando tanto con Hernán y como con Astrid la entrega en la institución educativa como tal, donde un operador estará entregándoselas a los acudientes ya identificados y les estará explicando de qué se trata, cómo es, qué incluye esta tarjeta, cómo la manejan, y les estará diciendo que la recarga posteriormente corre por cuenta de nosotros. Eso les quería contar porque es importante también pues, que conozcan cuál es la dinámica. Juan Ramiro, bien pueda, la palabra es suya. No, Clara, yo quería que hicieras como una aclaración. Cuando van a entregar las tarjetas SIM card, ¿el cubrimiento va a ser de una semana o de un mes? La primera, que es, digamos, como el aporte de Asia con lo que está comprometido, es una semana. Una semana. Pero de ahí en adelante, la tarjeta se recarga con 40 mil pesos. Y esa tarjeta, esa recarga de 40 mil pesos da para un mes. Entonces, por eso es importante que no los dejemos pues como de lado a los niños. Entonces, importantísimo tener en cuenta que la tarjeta, la primera semana la pone Asia y de ahí en adelante la ponen los ignacianos. ¿Y a partir de cuándo empieza eso? A partir de esta misma semana, sí tenemos, o sea, nosotros tenemos para arrancar con esas tarjetas. La idea es que podamos también recoger el dinero para que en dos semanas podamos estar haciendo las recargas. Pero estamos confiadas de que con el aporte de los ignacianos lo podamos hacer. ¿Y qué presupuesto se tiene para eso? Este proyecto, Raúl, tiene un costo de 36 millones de pesos que vienen a ser 900 estudiantes que necesitan esta solución por 40 mil pesos que vale cada uno. Bueno, ¿les parece si seguimos entonces con las preguntas para los invitados? Yo creo que sí, Carol, podemos seguir. Perfecto, bueno, entonces... Eso quiere decir que la meta que tenemos son de 36 millones de pesos, ¿es la meta? Sí, señor, 900 niños por 40 mil pesos, 36 millones de pesos, ese es el costo del proyecto. Eso es lo que necesitamos conseguir con los indianos, 36 millones de pesos, de los cuales ya tenemos 40 mil. Perfecto. Para empatar esta idea con uno de los comentarios que tenemos aquí es... ¿Por qué decidimos tener esta oferta con la SIM card? Porque, como nos comentó Clara, con el estudio que hicimos previo con Hernán y con Astrid, hablamos de que el mejor aparato para la conectividad sería el celular. ¿Podrías explicarnos, Hernán o Astrid, por favor, por qué ese es el mejor aparato para tener conectividad en este tiempo para los estudiantes de las instituciones educativas? Puede empezar, Hernán. Sí, está habilitado, por favor. Porque es la única opción. Simplemente nuestras familias no tienen acceso a computador y no tienen acceso a tablets. No tienen. Como no tienen, lo único que ellos acceden normalmente es a un celular. Entonces, es la única opción de conectividad para algo de tipo virtual. Entonces, no es porque sea lo ideal, es que es la única opción para las condiciones de nuestras familias. Sí, estoy de acuerdo. Yo pienso que, digamos, es lo que más se tiene a la mano. La conectividad en el popular, donde bajan muchísimos de nuestros estudiantes, es demasiado intermitente, demasiado bajita. En Santa Rita ni se diga. Entonces, con el celular y con los datos, ellos pueden estar conectados. Ellos pueden en otro momento. Nosotros estamos trabajando de tiempo completo. Hay estudiantes que solo
solamente se pueden conectar en la tarde porque llega la mamá con el celular. Y entonces a esa hora los recibimos y le hacemos sentir que él es importante, que lo estamos atendiendo en la tarde porque es la única posibilidad que tiene a través del celular. Astrid, también otra vez para que me responda luego Hernán, es cómo garantizar o cómo aseguramos de que estas SIM que vamos a entregar a los estudiantes sean para provecho de ellos, específicamente para el tema de la educación y no para otros fines, para algún familiar o así. ¿Cómo lo podríamos garantizar? Bueno, yo cuando veo, digamos, la angustia de los estudiantes por presentar los trabajos y que los datos no le alcanzan, pues eso es un indicio de que el estudiante tiene interés. Nosotros pedimos los trabajos y se los solicitamos en la hora, digamos en la jornada, o le pedimos que nos los entregue en cualquier momento que tenga los datos y los trabajos llegan. O sea, en este momento nosotros tenemos la población de la Asia Ignaciana conectada de distintas maneras a esta nueva forma de educar. Cada director de grupo es responsable de su grupo. Si tiene 40 estudiantes, debe dar cuenta semanalmente a qué hora se conectaron los estudiantes, a qué hora se desconectaron, cuántos se conectaron. O sea, diariamente tenemos que dar ese reporte y semanalmente se hace el consolidado. Entonces los estudiantes siempre están, pero yo no me conecté por esta razón, y usted pregúntele, llámenos a tal hora y verá. Y siempre, pues yo no sé, yo tengo la particularidad de que yo creo mucho en la gente. Y yo trabajo de 6 a 11, entonces yo me conozco toda la población, yo tengo como esa suerte de saber pues en qué está cada uno, y como cada director de grupo también tiene esa responsabilidad como de velar porque no se nos vayan, porque permanezcan, aunque los tengamos que recibir en una hora distinta a la jornada, entonces eso me da cuenta de que ellos sí van a utilizar esos datos como debe ser. Astrid, muchas gracias. Voy a hacerle esta pregunta directamente a Hernán por su cargo como rector. Es una pregunta de José Diego Saldarriaga, y es si el problema de la conectividad es por la poca capacidad de la municipalidad, de la administración municipal, de la Secretaría de Educación, para poder abarcar esta necesidad, o a qué se debe ese problema de conectividad. Pues es voluntad política. De hecho, los colegios, desde que tengo recuerdo, en todas las decimos a los dirigentes de esta ciudad que los colegios no tienen buena conectividad, de siempre, pero es un tema de voluntad política. Lo que pasa es que entrar en pandemia destapó la olla de que la gente en sus casas tampoco tiene mucho acceso, entonces es un tema complicado. Yo tenga la seguridad de que lo que se vaya a ayudar a la gente, habrá algunas personas que harán mal uso. La única manera de uno tratar de garantizar de que eso no pase es la cercanía del maestro en ese contacto que tiene con los estudiantes, que los maestros están poniendo sus datos, su intimidad, están abiertos a WhatsApp. Entonces lo que estamos haciendo es crear ciertos rituales, porque la gente es capaz de bombardear a un maestro por la noche, el fin de semana, etcétera. Entonces, realmente detrás de la conectividad lo que estamos haciendo es ayudar a los maestros, porque una de las justificaciones reiteradas que dicen los muchachos para llamar a un profesor por la noche, por ejemplo, es que es cuando llegó mi mamá, que era la que tenía datos, llegó del trabajo. Entonces, profe, cuando es de noche es que yo le marco, ¿cierto? Cuando yo le cuento, yo le contesto. Entonces, no hay algo que les pueda garantizar que no vaya a haber mal uso. Lo único es que la única manera de hacer una sociedad distinta es establecer unas relaciones de confianza con la gente. Y ahí es donde entran a jugar los maestros. Que esa voz de confianza que hay con los maestros, ellos logren mantener activos y tienen la suficiente malicia para darse cuenta cuando hacen alguien un buen uso y un mal uso. La idea es arrancar, y en la medida de que nos demos cuenta que efectivamente alguien se le acaban los datos sin tener sentido, O que nos damos cuenta que está haciendo mal uso por el tema de redes, etcétera, pues ahí se toman otras decisiones. De ahí debe ser cercano a la gente y si le da esto es para esto, de tal manera, porque necesitamos, y los maestros tienen
la malicia para darse cuenta cuando alguien usa bien las cosas o no, por la cercanía y las relaciones de confianza. Perfecto, Hernán. Hernán, aquí tenemos una pregunta de Carlos Gutiérrez sobre la, sí. ¿Cuáles son las prioridades de los colegios en este momento? ¿Cuál es la prioridad de la Bernal en este momento? En este momento, yo hoy pasé toda la mañana en el colegio. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Preparando todo el colegio en términos de cosas de bioseguridad. Es decir, estoy pegando señalética, estoy tratando de garantizar tener los puntos suficientes para desinfección, tapetes, estoy tratando de que todos los salones tengan lo adecuado. Pero son cosas que estoy haciendo mantenimiento a los asuntos del colegio, pero hay un asunto muy difícil que es el tema de los baños. El tema del acceso a agua para lavarse, no porque falte agua, sino por la ubicación. El colegio, la sede principal, que es la más imponente, los baños son unas cavernas, unas literales cavernas. Y entonces, ese tipo de cosas son las que hay que resolver, porque yo no creo que ni para empezar el próximo año tengamos muchas condiciones para volver a clase en colegios oficiales, ¿cierto? Hay que entender, porque es que yo veo en los noticieros todo el día, aparecen expertos a hablar sobre cosas, pero hablan muy de la perspectiva de lo que le pasa a un colegio privado. Pero las condiciones, y eso, las condiciones de muchos colegios públicos realmente son muy difíciles en términos de acceso a los baños. Los baños de los colegios públicos son una cosa espantosa porque son mal diseñados, etcétera. Yo les cuento, nos está cayendo el auditorio a pedazos. La Secretaría de Educación hizo una intervención el año pasado para arreglar un problema de aguas que está desde la construcción del colegio. Hicieron una intervención en la parte de arriba, qué bonita, y el agua está entrando a chorros. Llevo casi un año encima de las reclamaciones de ese tema y hoy no ha habido solución y el auditorio está cayendo a pedazos y la Secretaría de Educación no es capaz o no es diligente o no soluciona ese tipo de problemas. De las prioridades es tener una infraestructura dotada, organizada, para que en caso de volver se minimicen los riesgos, todo lo que más se pueda. Del resto, el colegio, unos profesores muy comprometidos, entonces se puede volver o se puede dinamizar cualquier tipo de trabajo, el que sea. El problema es tener unas condiciones físicas adecuadas, que como les decía ahora, dígame, ¿cómo hago yo con salones de 40 niños en la escuela toscana? Y la escuela toscana, los salones, se me olvidó el tamaño de los salones, pero son tamaños más pequeños, y entonces ellos son muy cercanitos y no tienen espacio donde compartir. Es demasiado pequeña, la escuela toscana es demasiado pequeña. Entonces, esos son los asuntos a resolver. Todos los rectores le hemos estado pidiendo a la Secretaría de Educación que hagan asesorías técnicas, que vayan los colegios y miren las condiciones, sobre todo en el acceso a unidades sanitarias. Ese es el primer factor a resolver. ¿Cuáles son los puntos? ¿Dónde se ubican? ¿Dónde se lavan las manos? Ese tipo de cosas son muy importantes a resolver para poder llegar a pensar en volver a las instalaciones del colegio. Hernán, muchísimas gracias. Después, qué pena, y del resto nosotros ya lo saben, la conectividad en este caso, mientras estemos en esto, conectividad. Perfecto. Clara, Carol, te doy la palabra. Yo quería también, gracias, comentar, y es que nosotros, pues como les dije ahora, llevamos un trabajando en este proyecto, montándolo. El punto de partida fue reunirnos con Hernán, con Astrid, y detectar cuáles eran esas necesidades. Y posteriormente, conversar con ellos sobre cómo veían el tema del posible regreso de los estudiantes, porque decíamos, bueno, y si de pronto el gobierno dice que deben volver en septiembre o en octubre. Con Hernán tratamos este tema y Hernán siquiera está aquí porque puede asegurar pues que lo que estamos diciendo es completamente válido. Hernán nos decía en la última reunión que hablamos que él no veía fácil el volver los estudiantes ni aún con la alternancia, precisamente porque a pesar de que el ministerio diera las pautas para regresar, muchos establecimientos y él
y el de él, pues, a su cargo en particular, no iría a cumplir y no tendría cómo hacer las adecuaciones. Entonces, quería decir esto porque también, por eso lo estamos, por eso la campaña va hasta diciembre, es porque con Hernán y con Astrid, ellos nos han dicho que no ven fácil, sobre todo Hernán, que no ven tan fácil el retorno de los estudiantes completamente a la presencialidad. Hernán, estoy en lo cierto, esto lo conversamos, ¿cierto? Sí, eso es una opinión personal mía, es una opinión personal mía, sobre todo teniendo en cuenta con lo que digo, la escuela toscana. Es de más los colegios que tienen mejores condiciones en esta ciudad, ¿cierto? Entonces, retornar, porque además implique, el que no es maestro no piensa en eso, solamente empiece lo que implica planear para los que están en el colegio y para los que no están en el colegio, ¿cierto? Entonces, si hay unos en el colegio, hay otros que se tienen que encargar de los que no están en el colegio, y eso no es tan fácil de hacer porque además hay otras variables como los 33% de maestros que no pueden ir, tienen que estar en la virtualidad. Entonces, no todos están en el mismo grado, sino que en grados diferentes. Entonces, eso se vuelve un asunto muy complejo de trabajar. Y lo voy a decir por otro asunto. Uno de mis amigos de crianza, y ahí ustedes conocen mucha gente, uno de mis amigos de crianza es uno de los médicos que dirige la IPS universitaria. Y en conversación de amigos, mira, si yo tomara la decisión, no volverían jamás, no debería estar nadie en la calle en los próximos 2 meses. Pero él no puede tomar la decisión, sino que se toma por razones económicas. Ustedes saben que lo que está detrás de aquí son otra tragedia, que es la parte económica. Pero los riesgos que hay en un colegio, yo tengo contacto con gente en varios países. Estos días estaba hablando con una amiga en Francia. Ya abrieron esta semana y tuvieron que cerrar, ya lo vieron en las noticias, tuvieron que cerrar no sé cuántos colegios inmediatamente porque el contagio arrancó de una vez a dispararse. Y eso está pasando en más partes. Y esos son países más disciplinados que nosotros. Nosotros, yo lo cuento con una anécdota, permítame contarle, yo fui al colegio a una entrega de alimentos y llegó una muchacha de 11 y me hola rector, ¿cómo está? ¿Y dónde está entregando alimentos? Y le señalé dónde era. Y vi una compañera, dos chicas de 11. Lo primero que hicieron fue salir corriendo, bajarse el tapabocas y darse un beso, ¿cierto? Es decir, nosotros somos una cultura abrazadora, piqueadora, de contacto. Hay gente que no puede hablar sin estar abrazando al otro. Y en un colegio las emociones son el pan de todos los días. Entonces son un foco de altísimo riesgo. Nosotros tenemos padres muertos ya, 120 chicos con resistencias, 33% de maestros con resistencia. Entonces, para mí es un asunto real. Que haya otras razones de tipo político y económico, eso es una cosa, pero yo estoy hablando desde la razón técnica, científica, no desde otra. Perfecto, Hernán, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que en este momento, pues, tenemos solo una pregunta aquí como en relación con el tema, y es, si han pedido apoyo a la Secretaría de Educación y a la Alcaldía. No sé si Hernán o Astrid nos puedan hablar al respecto. Para ya ir cerrando este tema, ya le paso a Clara. Claro, nosotros en el Asia Ignaciana sí hemos hablado esto con Secretaría de Educación, pero toda esa, digamos, esa campaña que se hizo para dotar a los estudiantes con computadores, con conectividad y con toda la cuestión, mandamos una lista, organizamos pues grupo por grupo cuáles eran los más necesitados, y resulta que solamente un estudiante recibió el computador. Entonces, pues las razones es que hay otras instituciones más necesitadas, no sé, la campaña no se fortaleció, qué sé yo, pero no hemos tenido una respuesta, qué dijera yo, concreta acerca de todas estas necesidades que hemos planteado. Muchas gracias, Astrid. Antes de darle paso a Clara, ya para terminar, cuéntanos, Hernán, por favor. No, como estaba en una reunión esta semana de los colegios que somos certificados, que somos 20 y punta colegios certificados por ICONTEC,
Yo le hablé con el gerente educativo y le escribió, él me dijo que le escribiera. Entonces todos los colegios hemos comunicado cosas y la comunicación ha sido vía jefes de núcleo. Los jefes de núcleo se han reunido mucho con el gerente educativo y hay como una circulación de información. El problema es que nosotros solicitamos, pero la Secretaría de Educación no, en 6 meses, en 5 meses que llevamos, no ha pronunciado una sola palabra para nosotros. O sea, no contestan absolutamente nada. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Perfecto, Hernán. Ahora sí, Clara, hay un mensajito para aquí, para Julián, de parte de Juan Ramiro y creo que de toda la asociación. Y es que en Asia nos sentimos muy orgullosos de los logros obtenidos por Julián en todo su proceso académico y esperamos que tenga muchos éxitos en su vida. Ahora sí, Clara, te dejo el micrófono para hacer alguna claridad sobre la logística o lo que sea pertinente. Este es como añadiendo un poquito lo que, con lo que estaba terminando Hernán, es que él decía que sí ha acudido y han hecho pues las solicitudes, pero la respuesta ha sido muy poca. Por eso, precisamente por la respuesta y por el riesgo que se corre de que estos chicos abandonen sus estudios, es nuestra necesidad de empezar a trabajar con esta campaña, de poderla lanzar hoy, de poderlos invitar a ustedes a que se vinculen, a que nos ayuden con los compañeros, con sus grupos de WhatsApp, así como lo han hecho tan generosamente y así como lo han hecho con tanta gana de poder siempre cumplir la meta en las campañas de Navidad anteriores, ese mismo deseo queremos hoy pedirles, que nos apoyen divulgando la campaña, las piezas que tenemos. A partir de hoy nuestras redes sociales están vestidas con la imagen de la campaña, una campaña que, entre otras cosas, pues ya lo había dicho, pero quiero ratificarlo a todo el equipo de trabajo, darle las gracias a Maritza, a Carol, a Lina, porque lo hemos, pues, ha sido un trabajo construido en equipo y las cuatro, ha sido una coincidencia que las cuatro nos hemos enamorado de esta campaña, así que ayúdenos a que podamos enamorarnos todos de esta campaña. Hay un comentario en la caja de diálogo para Carlos Santiago. Él decía que si este aporte era mensual o era uno solo. Y es importante, solamente un aporte de 40 mil pesos. Nosotros garantizamos que con esos 40 mil pesos este joven tenga la conexión durante todo este tiempo. Nosotros hemos hecho ya, pues, como las cuentas, hemos hecho todo el trabajo con la empresa operadora de los datos. Entonces, es solamente un aporte de 40 mil pesos. Y hemos visto también, como bien lo decía Astrid al principio, el tema de la alimentación no es un problema tampoco ajeno a nosotros y que espero que no sea ajeno a los ignacianos. Es por eso que estamos también mirando después de esta, porque esta campaña para nosotros es prioritaria, o sea, el tema de que estos jóvenes puedan terminar su año es prioritario. Ya veremos si, dependiendo cómo nos vaya, esperamos que nos va a ir muy bien y que con los recursos que podamos superar en esto, podamos también destinarlos al tema de alimentación, que como bien lo decía Astrid, ha sido también un tema marcado. Entonces yo quiero pues terminar esta reunión, este encuentro, agradeciendo de verdad a Julián, que nos ha motivado muchísimo, en especial a mí, me ha motivado muchísimo a seguir trabajando desde hace San Ignacio por este tema social, porque Julián, las palabras que nos han dejado muy motivadas, nos han dado muchísimo deseo de seguir trabajando y nos alegramos muchísimo con tu próximo grado. Yo quiero comentarles que Julián está terminando administración de empresas, ya está en su trabajo de grado y la semana pasada empezó a trabajar en Entelco. Él había hecho sus prácticas en Entelco, terminó sus prácticas, se retiró y desde hace 2 semanas está nuevamente vinculado con la empresa. Entonces esto también nos da mucho orgullo de que un talento ignaciano también esté
desarrollando su proyecto de vida. Julián, muchas gracias por tus palabras. Vuelvo y digo, esto nos tiene que seguir motivando. En esta reunión hay varios miembros de junta directiva que creo que quedan con la misma motivación que yo tengo esta tarde. Y Astrid y Hernán, porque nos han ubicado en realmente cuál es la problemática que se está viviendo hoy en Medellín, en especial en nuestras instituciones educativas. Hernán y Astrid, yo espero que con la ayuda de los ignacianos, la buena voluntad, podamos decir, listo, ya estos 900 jóvenes están cubiertos por el resto del año. Esperamos que así sea y confiamos en que así va a ser. Muchas gracias nuevamente a Astrid, a Hernán, a Julián, a todos los que nos han acompañado. Carol, también buenas noches y queremos invitarlos a nuestro próximo encuentro. Este próximo jueves vamos a tener la reunión, el encuentro será a las 4:30 de la tarde y vamos a trabajar un tema de liderazgo en tiempos de COVID. Y el tema en concreto con una persona que también nos ha acompañado ya en una anterior charla, liderazgo, empoderamiento y acción en tiempo de crisis. El caso de Soya frente al COVID-19. Esta empresa, como bien sabemos, liderada por el ignaciano Mauricio Campillo Orozco. Él nos vendrá a hablar de liderazgo, de empoderamiento y va también a contar cómo Soya afrontó este tema de la pandemia. Así que para todos ustedes, muchas gracias. Los esperamos el jueves y esperamos también sus aportes y los de sus compañeros para hacer posible que podamos garantizar que estos 900 jóvenes puedan terminar su año. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.